La Administración Distrital ha dado a conocer la presentación de la Villa de la Juventud, que está conformada por tres obras guiadas en la transformación social, educativa, deportiva y cultural del nororiente del puerto petrolero. Hoy damos el inicio a la Villa de la Juventud, en un lugar de Barranca Bermeja que sufrió durante muchos años la violencia y que hoy va a ser el principal lugar para el deporte, para la educación, para todo lo que le da alegría al ser humano, y especialmente en una población, niños y jóvenes, que han sufrido tanto por tanto tiempo y la falta de oportunidades, y que hoy vamos a abrir esa puerta gigantesca con tres grandes proyectos. En estas tres obras están encaminadas al bienestar de la niñez, la juventud y la familia, el Multipar de la Esperanza, la nueva sede de la UTS y el Parque Interactivo Centro Oriente son los proyectos planteados por el gobierno actual. Son más de 5.800 millones de pesos que empezamos la próxima semana ya en obra, con iluminación, con graderías, con baños, una cancha sintética para múltiples deportes. Dos, lo que es la megaludoteca, que ahora se llama Parque Interactivo, un lugar mágico que ya van en más del 30%, allá atrás se está construyendo, donde tendremos aulas de música, aulas digitales, el primer escenario grande de auditorio municipal de Barranca Bermeja, y algo que a mí me encanta y que lo anunciamos hoy, vamos a tener el primer centro de emprendimiento BIT para niños en Barranca Bermeja. Hasta el momento se tienen las licencias de construcción de este proyecto. Después se realizará el convenio con las entidades que están a cargo de esta obra para la licitación pública encaminada en manos de la Gobernación de Santander.